Cuando hablamos de Ángel con la gente, el niño con hamburguesas es el rey. ¡Qué patada para frenar! Comenzó su carrera como Mexican Power, pero su talento lo ha llevado por una senda individual en la que cada vez logra destacar más, demostrando siempre su dedicación y entrega. Lo mismo con sus impresionantes planchas, que son su motocentón, o con sus topes suicidas. Este joven estrella se gana el aplauso y el cariño de todos cada vez que sube a un ring de lucha libre AAA. Él es uno de los nacidos para luchar. ¿De dónde inicia? ¿De dónde sale? Del lugar de donde entrenaba, y por mi apariencia de niño le decidimos agregar el niño hamburguesa. ¿A quién admira el niño hamburguesa? Tengo muchos luchadores que admiro. Uno de ellos es Rey Misterio, en paz descanse la parca. Ellos dos. ¿Te consideras un ídolo de la lucha mexicana? Todavía no. Estoy en proceso y espero que me apoyen en hacer de esto algo bueno. ¿Con qué sueña el niño hamburguesa? Con comprarle una casa a mi mamá. ¿Y cuál es el peor miedo del niño hamburguesa? Las alturas y el fracaso. Pues escuchábamos que el picante, ¿no? No, el picante no lo como, no le tengo miedo. ¿Extrañas la lucha extrema? Sí y no, porque en ese negocio debes de aprender a hacer dinero y a mantenerte y cuidarte, y la lucha extrema no deja, no te puedes cuidar y no deja tanto dinero.